Hola, buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más. En esta ocasión, pues, estoy jugando nuevamente Spyro. Y voy a continuar desde donde me quedé el día de ayer. Ya me investigué dónde están las cosas que me hacen falta. Sí, bueno, yo creo que ahí debe estar todo. Así que vamos a ir. Hola, buenas noches, bienvenido. Ya la saqué. Solo que me hacen falta dos, que no sé dónde están. De hecho, solo dos me faltan ahorita. Pero me hacen falta dos que no sé dónde las dejé. ¿A dónde estaban? Y hombre, estaban las dos que me faltaban, están detrás de este edificio, entonces tengo que saltar desde ahí hacia más o menos donde está la banderita ahí ondeando, y le doy la vuelta y ahí estaban, pero me hacen falta dos que no sé dónde puedan estar. Sé que solo era de ir a traer, pero ya vi que no, y estaba rebuscado, la verdad. Pero las otras deben de estar por acá abajo, de seguro no pasó
pasaste por algún lugar o algo. Hola, buenas noches, Álvaro, bienvenido. Estoy dando lástima en este juego también. Pues me gustaría para ya no tener que regresar a este. Pero sí, no tengo idea dónde pueden estar porque... Según yo ya las había agarrado. Joda. Pero me faltaba ese escondite. Sí, siento que estaba bien rebuscado. Se ve que habría algo. A ver, porque aquí sí creo que no hay nada. Vamos a intentar ir allá. Hay una perdida. Ah, esa era. Bueno, vámonos entonces. ¿Por lo qué? Hoy sí lo voy a guardar porque no voy a hacer que me pase lo que me pasó en la primera sesión. No, ay, casi se muere. Por estar leyendo un WhatsApp me pegó. Había una escondida. No. Más atrás.
Esta era. Por ahí vi que me preguntó alguien en el WhatsApp que qué era eso que mandé. Ese lo voy a estar revelando en el. Lo voy a estar revelando el fin de semana. Acá en Twitch, en vivo. Creo que más o menos tienen una idea para las personas que están en el grupo de WhatsApp. Y los que no, pues el sábado espero que ya pueda darlo a conocer ahí al público. Te puedo decir que es estreno. Realmente lo que quiero hacer es mostrar cómo se hace eso que hice, que les mandé la foto. Pues a simple vista se ve un carro normal. Bueno, ni tan normal. Pero no se le ve mayor cosa. Se ve como que si fuera un carro grande, como que si fuera un microbús. Un microbusito, una camioneta. Pero si vieron el video que les mandé, el sonido está un poco sospechoso. Suena raro, algo tiene ese motor que no es normal. Entonces, en el fin de semana yo voy a mostrar qué es lo que tiene y sobre todo cómo hacerlo. Eso es lo importante, cómo hacerlo. Igual el fin de semana en el mismo stream voy a procurar responder algunas preguntas sobre el Master Mode de Gran Turismo 5, porque veo que hay muchas dudas. Que vamos a aprovechar y vamos a hacer las dos cosas de una vez. Responder unas preguntas, voy a mostrar cómo se hace y vamos a platicar un rato, así que pues quieren apoyar, ya saben. Pendientes el día sábado. Gracias por liberarme. Hola, hola, TF Predador. Todos quien creo que sos. En Cañón Árido están buscando buenos planeadores. Tú eres un buen planeador, ¿verdad, Espiro? Yo nací para planear.
Sí, tiene que ser él porque tengo un suscriptor nuevo y solo a él le pasé el enlace recientemente. Un seguidor, suscriptores son en YouTube, ¿verdad? Así que es así, saludos, y si no también, saludos. Y saludamos a todos. Para Navidad, ajá, los suscriptores son de paga. Y aquí en este canal damos canastas navideñas para Navidad, valga la redundancia. Así que, usos ahí. Solo quedan, ¿cuántos meses? 9. Bueno, estés pendiente. Ah, no llegó. No recuerdo de dónde me tengo que tirar. Pero vamos a buscar. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay! Yo le voy a empezar a preparar el huacal para fin de año. La manta de las tortillas. Excelente, bienvenido. Bienvenido a mi canal. Por si se preguntan quién es TF Predador, él es mi hermano de sangre. Okay. Bienvenido aquí. Solemos echar vacil casi todas las noches, pero a veces hay algunas excepciones. Pero aquí me hacen bullying estos ingratos. Más Eduardo es el que más bullying me hace. Ajá, cuando me hacen los perfect en Tekken, sí, gozan. Con sinceridad, ¿quién educaba a quién? Fíjate que... ¡Tú eres Spiro! ¡Tú eres el dragoncito del que tanto he oído hablar! Cuando apenas podías echar humo por la nariz, ya había escuchado... ¿Qué? Ah, se me ha olvidado. Ahora sí, regresando a la conversación. Pues se ponía parejo, pero tenemos un primo que se llama Mario, que él siempre fue como el que nos ganaba más, pero así de decir de que solo él ganaba, no, se ponía bastante parejo. Hubo un tiempo que sí, creo que agarramos bastante nivel todo. Mi primo Eduardo, Mauricio, que a veces ve los streams, solo que él no tiene cuenta de Twitch. Así que me ven el anonimato a veces, pero sí, ahí está pendiente. Igual es otro que me hace bullying cuando me sacan los perfect ahí en Tekken. Sí, fíjate, porque me dice, hey, no aplicó tal, la del viejito. O me dice, hey, aplicó la del viejito. No sé si es muestra que los ve de verdad. Yo pues aquí estamos entre familia, solo suscriptores VIP.
llego. No, no creo llegar. Ah, ya, ya, Quizás me voy a tirar a agarrar esto primero y voy a ver cómo subo después. Sí, a la casa se la voy a ir a dejar. Ahí me esperan. Aquí sí había pasado. Es que este mapa de este nivel es un poco confuso, así que... me mató. Ahí ya tenía 7 vidas. De otros juegos, fíjate que he estado jugando Tekken, pero ya los jugué todos los que tenía. Estuve jugando desde Tekken 1 hasta Tekken Tag 2, que es el último que tengo, prácticamente viendo la evolución del juego, de todo eso, viendo cómo iba avanzando, ver qué combos salen. Y ya me perdí. No sé por dónde agarrar, pero bueno. He jugado también Gran Turismo 3. Gran Turismo 5. Gran Turismo 3, Gran Turismo 5, Gran Turismo 6 también un par de veces. God of War también. God of War 2. Ese no lo he completado, en eso ando de hecho. Tengo un ratito de no jugarlo, pero ya espero agarrarlo pronto de nuevo ya para completarlo, porque la saga de God of War es otra saga de las que quiero jugar. Solo he jugado y topado el 1. Y yo les aviso.
traigo varias ideas para el canal. Ahí en la descripción he puesto de que uno de mis... No le quisiera decir meta, porque no es una meta, sino que es algo que quiero hacer por mí. Es jugar y completar aquellos juegos que por X y razón no pude hacerlo cuando estaba pequeño. Que la mayoría, pues, quizás eran discos prestados, o se me arruinaron, o me quedé sin consola. Siempre hay algún motivo. O eran juegos demo, cabal. Eso pasaba a veces, que eran demos. De hecho, bueno, aquí tengo una pequeña colección. Creo que algunos se dieron cuenta, los que están en el grupo de WhatsApp. Vamos a ir agregando al Telegram también. Estuve viendo un video de YouTube que era de 3 horas video. En ese video, pues prácticamente está la... Era prácticamente la colección de todos los juegos de PlayStation 1. Que salieron para esta región, para la región de Norteamérica. Entonces, vi todo el video uno a uno para ver si me aparecía ahí algún juego que haya jugado, por supuesto, y que no me recordara el nombre. Y sí encontré varios juegos, así que ahí los conseguí. Y pronto se va a venir aquí al canal. Ay, me llevo. Creo que era de ahí. Seguro. Ay, María, por ahí.
Un vuelo increíble, Spiro. Creí que me iba a quedar aquí pegado con esos horribles buitres revoloteando sobre mi cabeza. Esos pájaros parecen muy duros, pero están muy buenos, asados con un poquito de sal. Ahora solo falta el huevo, pero voy a guardar. Nada más. No recuerdo dónde estaba. Thank you.
ese diplomado. Ay, ya se va a morir otra vez. ¡Ay! Casi me muero. Bueno, señores, ya está el 100% del nivel y llevamos el 23% del juego. 23% total. Te digo que vamos bien. Vamos a buscar. Regresar a casa, que no me acuerdo dónde. Este escenario está bien complicado. No me acuerdo que estaba al centro de algo, pero no sé si era acá.
Esta cañón árido es la que acabamos de jugar. Y esta ciudad de acantilados también. Ya se fue. Vamos a ver cuáles me faltan. Escondida, recuerdo. Sí. Cueva de hielo. Voy a tratar de hacer esa mañana y la que está acá. Doctor Chem. Ya tenemos trabajo para mañana. Solo voy a ver dónde puedo guardar. Aquí lo vamos a guardar. Bueno, eso es todo. Gracias por el apoyo. Mañana seguimos con otros dos niveles, si Dios permite. Y pues, cualquier cosa, yo estoy acá pendiente. Recuerden seguirme acá en mi canal de Twitch. Y si me ven a través de YouTube, pues suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y buenas noches.